Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Señor Presidente de la República de Indonesia, señor Presidente del Consejo de Ministros, señores Ministros de Estado de Indonesia y el Perú, distinguidas autoridades diplomáticas y civiles, señores y señoras de la prensa, señoras y señores. Excelentísimo Presidente de la República de Indonesia, señor Prabowo Subianto. Es grato para mí recibirlo y sostener esta reunión de trabajo junto a nuestros ministros de Estado encargados de los principales temas de interés mutuo entre Perú e Indonesia. Estoy segura de que los resultados alcanzados hoy nos permitirán avanzar en el objetivo de profundizar nuestras relaciones bilaterales que gozan de un excelente nivel, lo cual nos compromete a continuar fortaleciéndolas. Indonesia es un país con el que compartimos similitudes en biodiversidad y multietnicidad. En el 2023 fue nuestro octavo socio comercial en Asia, es además una economía que crece 5% cada año y para los productores peruanos representa un atractivo mercado con sus más de 273 millones de habitantes. Excelentísimo Presidente, en el Perú seguimos con interés las prioridades establecidas por su recién inaugurada gestión en materia económica y social. Asimismo, transmitimos nuestros mejores deseos para el desarrollo de la nueva capital, Nusantara. En vista de la fortaleza económica de nuestros países, que continúan en un constante proceso de crecimiento y desarrollo, existe un amplio potencial para nuevas áreas de vinculación. Por ello, en esta reunión abordaremos los siguientes temas de interés bilateral. El 50º aniversario de nuestras relaciones diplomáticas, el cierre de las negociaciones para el Acuerdo de Asociación Económica Integral, CEPA, que marcará un hito histórico con miras a impulsar el incremento y la diversificación del intercambio comercial entre ambos países, así como el lanzamiento del nuevo Centro Logístico Industrial de Sudamérica, que es nuestro megapuerto de Chancay. De igual forma, abordaremos el relanzamiento de nuestra agenda de cooperación en lucha contra el tráfico ilícito de drogas y asuntos regionales y globales. Sea usted, Presidente, bienvenido, su comitiva a esta tierra de los incas. Bienvenido y haremos una mesa de trabajo muy amena. Muchas gracias por estar acá.